Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo, ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Esta gloria de María, que andándole en sus lágrimas, vio la gloria del Padre y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Esta palabra María, a la que Jesús se acababa, muera el espíritu al alma, en el jardín de la vida, las flores vuelan a de la carne sin mancilla, de quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga, ya está delante el esposo, venido de la colina. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mira la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Díganos quién es el Señor.
diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, a ti hay alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, aleluya. Dad gloria a nuestro Dios, Él es la roca. Sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabando en su augusto firmamento. Alabado por sus obras magníficas, alabando por su inmensa grandeza.
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos, para predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su Santos, lo que me das es la
Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo: Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida, oculta en ti con Cristo, brille en el mundo, para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos especialmente la bienvenida a los peregrinos que vienen de Santa Isabel a Tenayuca, en el estado de Puebla. Nos unimos a sus oraciones, como a las de todos los demás peregrinos, para pedir a la Santísima Virgen de Guadalupe que interceda por ustedes y les alcance todas las gracias en sus familias, en sus personas, en su trabajo, en todos sus intereses. Hoy celebramos lo que la Iglesia ha llamado la Jornada del Buen Pastor. Pidamos al Señor de manera muy especial en este día también, por todos los pastores, por nuestros obispos, por los sacerdotes, para que realmente con el Espíritu de Jesucristo, Buen Pastor, podamos también nosotros apacentar este rebaño del pueblo de Dios que Él nos ha confiado. Y ahora, disponiéndonos a la celebración eucarística, reconozcamos humildemente nuestra condición de pecadores, pidamos al Señor humildemente perdón de todas nuestras culpas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gracias por tu intensa voz.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día del Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quienes ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque caminen por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. En la liturgia de este domingo encontramos varias alusiones a las ovejas, al redil y al pastor. El Salmo 22 describe el cuidado amoroso de un Dios pastor que guía a su pueblo para que no le falte nada. Esta misma función de pastor la aplican a Jesús tanto la primera carta de Pedro como el Evangelio. Además, Juan, en el Evangelio, completa este cuadro diciendo que Jesús es la puerta por la que pueden pasar las ovejas si quieren tener acceso a la salvación. Esto nos ayuda a comprender mejor el sentido de la Pascua de Jesús y su relación con nosotros los creyentes. Esta página del Evangelio, dedicada a la imagen del buen pastor, no deja de ser, en el contexto del Evangelio mismo, un texto polémico contra los dirigentes religiosos de Israel. Jesús se contrapone a estos, hablando de él como verdadero pastor que da la vida por sus ovejas. Las características del buen pastor son que siempre entra por la puerta, no como el ladrón y el salteador, y que una vez dentro llama a cada oveja por su nombre y después se pone delante de todas ellas para guiarlas. Las que reconocen su voz le siguen. Esto habla de una relación personal de intimidad y confianza entre Jesús y los suyos, entre Jesús y cada uno de nosotros. Todo esto contrasta con la actitud de los ladrones, salteadores y extraños. El Antiguo Testamento aplica el título de pastor a Dios. Y en este texto, la expresión de Jesús, yo soy, se refiere explícitamente a la realidad divina de Jesús. Jesús es el divino pastor que nos conduce hacia Dios y que nos da vida en abundancia. Por otra parte, en el texto Jesús se identifica con la puerta de las ovejas. Esta imagen evoca seguridad, acogida, defensa ante el peligro. Jesús es el paso obligado por el que debemos entrar quienes queremos estar a salvo y encontrar todo aquello que necesitamos. Las imágenes del pastor y la puerta aplicadas a Cristo quedan ratificadas por la última frase que escuchamos en este texto del Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En estos tiempos, muchos andan como ovejas sin pastor.
a merced de ladrones y salteadores que se aprovechan, todos desorientados y confundidos, sin saber qué hacer en la vida, manejados a impulsos de la violencia, del materialismo, las falsas promesas de pare de sufrir y cosas de estas, y de acceder a paraísos artificiales que no son la salvación verdadera. Jesús nos asegura que con Él, buen pastor, estamos en buenas manos, bien protegidos, bien acompañados y, por tanto, confiados y serenos para dedicarnos a lo que de veras vale la pena, nuestra salvación. Terminemos nuestra reflexión encomendando en las manos piadosas de nuestra Santísima Madre de Guadalupe a todos los pastores de la Iglesia, al Papa Francisco, a nuestros obispos, a todos los sacerdotes, para que seamos fieles y sabios en el cumplimiento de nuestro ministerio, así como a todos los que se forman en los seminarios para ser pastores del pueblo de Dios. No olvidemos pedirle también que nos alcance la gracia de abundantes vocaciones para nuestra Iglesia, especialmente nuestra Iglesia de aquí, de la Ciudad de México. Pidamos, pues, esa intercesión de María, nuestra Madre, y que ella nos lleve hacia Cristo, el buen pastor. Que así sea. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos con toda confianza las necesidades de los hombres. A cada petición decimos: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por todo el mundo, para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza y se alejen de las naciones el odio y las guerras. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por los enfermos, los pobres y todos los que sufren, para que encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por las familias cristianas, para que Dios derrame en ellas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano.
de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Por la peregrinación de Santa Isabel a Tenayuca, Puebla, por sus enfermos y sus difuntos, para que Dios les siga concediendo la gracia de ofrecer su peregrinación a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. Dios todopoderoso y eterno, que en tu Hijo vencedor de la muerte nos has abierto las puertas de la salvación, escucha nuestra oración e infunde en nuestro corazón la sabiduría de tu Espíritu, para que no nos dejemos seducir por las voces engañosas del mundo, sino que reconozcamos y sigamos siempre la voz de tu Hijo, el buen pastor que nos da vida y vida abundante, y que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Oremos, hermanos,
para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Dios, nuestro Pastor, nuestro Guía, para que podamos siempre llegar hacia Él a través de Cristo, la puerta de entrada hacia Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias.